Con su venia, señor presidente, adelante, compañeras, compañeros diputados, México está viviendo una etapa de grandes cambios, donde sus cimientos se han fortalecido para edificar un futuro con mayores oportunidades para todos. En ese tenor, tanto la reforma político-electoral como los avances en la metodología para la medición y evaluación de la pobreza representan un gran esfuerzo plural para consolidar una democracia de resultados en beneficio de todos los mexicanos. Para fortalecer a las instituciones públicas y mejorar el sistema existente, se modificaron con decisión tanto el modelo electoral como el régimen político. Los cambios realizados en este último que podemos destacar son la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, la reelección legislativa y la autonomía constitucional del Ministerio Público, y por supuesto la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Sin duda, estas adecuaciones representan un gran avance en la calidad de nuestra democracia y una mejora sustancial en las relaciones entre la sociedad y el gobierno. A diferencia de su estatus jurídico anterior, el CONEVAL tendrá el carácter de órgano constitucional autónomo. Además, la reforma establece que seguirá siendo la institución encargada de medir la pobreza, evaluar los programas de desarrollo social del gobierno federal y ahora también emitir recomendaciones. En razón de lo anterior, fue necesario dotarlo de un marco jurídico adecuado que le permita cumplir con su tarea fundamental, pero también generar una relación productiva con autoridades federales, estatales y municipales. Precisamente, la existencia de este tipo de instituciones en el sistema jurídico mexicano se justifica en la necesidad de contar con organismos especializados y ágiles que permitan responder eficazmente a las demandas de la sociedad. Por otro lado, para fortalecer la metodología que el CONEVAL mide y evalúa la pobreza, fue necesario depurar los indicadores de medición, de tal forma que hoy solo prevalecen los que permiten una estimación más eficaz, excluyente de esta lista, el referente al grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Compañeras, compañeros, la evaluación y medición de la pobreza solo tendrá sentido si se realizan con credibilidad y rigor científico, pero sobre todo con imparcialidad para la toma de decisiones, porque no basta con saber cuántos pobres hay en México, sino generar mayores alternativas que transformen la realidad de millones de mexicanos y les permitan acceder a mejores condiciones de vida. Por ello, compañeras, compañeros, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que la legislación secundaria que hoy se expide y los cambios a la Ley General de Desarrollo Social fortalecerán al CONEVAL como un aliado fundamental
en la lucha contra la marginación en México. Respaldamos estas propuestas porque estamos convencidos de su importancia para conseguir un sistema de medición y evaluación más objetivo y confiable. Creemos que con acciones como esta estaremos contribuyendo a la conformación de una nueva generación de instituciones con más herramientas para mejorar las políticas públicas en materia de política social. Hoy por hoy debemos seguir sumando esfuerzos y legislando en favor del bienestar general. Juntos, romper y para poder transformar el círculo vicioso de la pobreza, y juntos debemos transitar hacia el círculo virtuoso de la prosperidad por el bien de los mexicanos. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.